La solución, evidentemente, es la realización del referéndum pactado con garantías legales y democráticas. Y eso solamente se puede hacer con un gobierno diferente al del Partido Popular, que únicamente lo que quiere hacer es aprovechar esta situación para sacar rédito electoral en el resto del Estado español. Esta concentración tiene un objetivo fundamental, que es la defensa de la democracia y de las libertades, no solamente en Cataluña, sino aquí en Madrid, que han intentado impedir que hiciéramos esta concentración tranquilamente. Yo me siento muy poco confiado en el futuro. Creo que ahora mismo lo estamos viendo aquí en Madrid. Es decir, en lugar de tratar de buscar puentes, la gente trata de romperlos y de enfrentarse y agruparse con las personas que piensan lo mismo que ellos en la parte más radical, en lugar de buscar los puntos de conexión.